Esta es una obra privada que promete ser de desarrollo para el municipio de Chiapa de Corzo. Vecinos no se oponen a esta misma, lo que sí es que piden se respete el medio ambiente, ya que diversos árboles han sido derribados y dañados, así como material pétreo ha sido arrastrado hasta los márgenes del río Grijalva. Habitantes del barrio San Miguel de Chiapa de Corzo denunciaron que una empresa constructora que se dedica a la edificación de hoteles, restaurantes y bares en pueblos mágicos de Chiapas ha incumplido con las normativas para realizar obras, toda vez que se han detectado que se ha tirado varias toneladas de tierra y rocas sobre el cauce del río Grijalva. Al menos 3 toneladas de tierra y rocas fueron deslizadas con maquinaria pesada al cauce de la ribera del río Grijalva en Chiapa de Corzo, por estas obras empresariales del grupo BO. Que el árbol está siendo lastimado, las raíces ya están expuestas y pues reponer un árbol de esos, que es un framboyán, pues no lleva 3 días, ¿no? Sí, más que nada, sí, el medio ambiente, y más que unas grandes piedras. Es un espacio privado y pueden hacer con su terreno lo que quieran, pero están bajando casi 6 metros y toda esa tierra se está yendo a la ribera. Este medio informativo solicitó al Ayuntamiento de Chiapa de Corzo una entrevista sobre el tema. No obstante, la Dirección de Obras Públicas la negó por desconocimiento de la denuncia ciudadana. La ciudadanía está consciente de que esta empresa cuenta con los permisos para su elaboración, sin embargo, piden ser conscientes de los riesgos de impacto ambiental y trabajar sobre ello. Para Mega Noticias, Lisbeth Leite.